arrieros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie y bienvenidos. Bueno, jardineros, el día de hoy tenemos un video súper interesante, súper chévere. Me hacen mucho esta pregunta: ¿por qué se muere mi suculenta? ¿Qué está pasando con mi suculenta? Mis suculentas se mueren y no sé qué hacer. Entonces, el día de hoy les voy a dar todo lo que ustedes deben tener en cuenta para que sus suculentas sean prósperas y tengan muchísimos hijos. Sin más que decir, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos. Y a que nos sigan por Instagram, nos pueden encontrar como jardin.es y en nuestro segundo perfil como Jardines by Angie. Sin más que decir, comencemos. Bueno, jardineros, pues el día de hoy vamos a tener 6 puntos muy importantes que debemos tener en cuenta para que nuestras suculentas crezcan, se reproduzcan muy bien y estén sanas, que es lo más importante. Bueno, pues el número uno es la pudrición. Bueno, esto es algo muy común, la pudrición se presenta mucho en nuestros cactus y nuestras suculentas. Cuando digo suculentas me refiero a cactus también, ¿listo? Entonces se debe tener muy en cuenta la pudrición. Las suculentas no son como otras plantas que se deben regar 2, 3 hasta 4 veces por semana. Las suculentas se deben regar cada vez que el sustrato esté completamente seco para evitar pudriciones. Muchas personas que tratamos con otras plantas o tratábamos con otras plantas, solemos regar otro tipo de plantas más frecuente, pero con las suculentas no es así. Por eso son plantas tan especiales y tan diferentes. Recuerden que el riego excesivo pudre la planta. ¿Cómo se evidencia esto? Por medio de sus hojas, que se ponen amarillas y se ponen blanditas. Y también se puede evidenciar cuando la planta no prospera, no sabemos qué es, revisamos las hojas y no son hongos, entonces también se debe tener en cuenta eso, que en el tallo puede estar la pudrición, porque la pudrición empieza por las raíces y circula por el tallo hasta llegar a las hojas. Entonces recuerden, cuando la planta esté como estancada, como que no crece, como que la riego y nada que nada, deben revisar su tallo o sus raíces. Muchas veces la pudrición está en el tallo y esto se puede evidenciar por el color del tallo y por la textura o por la dureza del tallo, porque cuando el tallo está podrido se pone blandito. ¿Qué se debe hacer? Tomamos el tallo, digamos que este es el tallo, ¿cierto? De aquí para acá está sano y de aquí para acá está podrido. Entonces voy a cortar un poquitico más arriba, corto. Si está verdecito, completamente verdecito, procedemos a aplicar canela. Si no está verdecito, si tiene un poquito negrito, seguimos cortando hasta que encontremos la parte completamente verde. Y ahí sí ponemos a cicatrizar y después ponemos a generar raíz. Recuerden que la planta se debe regar cada vez que el sustrato esté completamente seco. No se puede regar, porque de pronto se nos pudre. A excepción de ciertas suculentas como la camándula o el senecio rosario, el senecio rolellonis. Si no lo han visto, se los dejo por aquí. Todos los cuidados, la reproducción, todo, absolutamente todo de esa suculenta. Esa es una de las pocas suculentas que sí les gusta estar húmedas para que puedan crecer. Y nos vamos con el punto número 2. Que es el otro extremo, que es la deshidratación. Bueno, aquí quiero que tengan en cuenta una cosita, que porque se nos pudrió la suculenta, que porque la dañamos, que porque la matamos, no nos vamos a ir al otro extremo, que es no regar. No, ustedes deben tener en cuenta que la suculenta necesita tomar agua, que la suculenta necesita hidratarse. Ellas nos van a mostrar que tienen sed o que necesitan hidratarse por medio de sus hojitas. Sus hojas se van a empezar a arrugar y a arrugar y a arrugar. Y va a llegar el punto en que se va a achicharrar la hoja, se va a secar por completo y si no regamos, si no nos ponemos las pilas, la planta va a llegar a deshidratarse completamente y puede llegar a morir. Entonces debemos saber administrar y aprender a conocer nuestra planta, porque ella nos habla por medio del color de sus hojas, por medio de la textura de sus hojas, por medio del color, por medio de absolutamente todo. Ella nos dice todo, todo, todo. Quiero que tengan en cuenta que la deshidratación influye muchísimo en el sustrato, porque un sustrato muy suelto no va a retener líquido y un sustrato muy, muy compacto pues va a volver un pantanal, eso va a volver un lodero y eso no es lo adecuado. Recuerden que todo en exceso es malo. Mucha agua es mala, mucha sequía es mala. Y aquí nos vamos con el punto número 3, que es el sustrato. El sustrato es muy importante en las suculentas. El sustrato para las suculentas debe ser suelto, debe tener un poquito de arena. No en cantidad porque si no, no va a retener agua. Las cantidades deben ser puntuales y específicas, porque si pongo mucha tierra, pues va a quedar compacto. Si pongo mucha arena, pues va a quedar muy suelto y no va a retener líquido. Entonces todo depende, todo depende. El sustrato debe tener un punto exacto para que las raíces puedan moverse y desplazarse correctamente. Esto va a permitir el correcto crecimiento, esto va a permitir que retengan los nutrientes, esto va a permitir muchas cosas para que las suculentas se nos desarrollen muy bien. Igualmente, ya les hice 2 videos de sustrato, si no lo han visto, se los dejo por aquí en la esquinita para que vayan y lo vean. Quiero aclarar una cosa en este puntico. Muchas personas me dicen que mi sustrato es muy maluco, muy feo. Pues no, no es muy maluco, muy feo. ¿Por qué?
porque cuando un sustrato es malo se ve reflejado en la planta, se ve reflejado en el crecimiento, en la calidad de sus hojas, en la calidad de tamaño, en absolutamente todo, en la calidad de los hijos, o sea, en todo, en todo. Entonces, mi sustrato es muy bueno, para mí es muy, muy bueno. Y bueno, aquí les quiero contar una pequeña historia. Yo hice dos videos de trasplante, donde les mostraba mi sustrato, y mi sustrato se veía así, que salía polvo, que salía cosas por todo lado. Pues les cuento que esa tierra me la vendieron malísima, y pues obviamente no la puedo botar porque eso me costó platica. Y bueno, les cuento, compré 9 bultos de tierra, en los cuales todos me salieron malos, pero obviamente no hay que botar eso, pues porque eso nos cuesta, sí, eso es trabajo, y eso nos cuesta. Entonces lo que hago es mezclarla con arena, con piedritas, bueno, como les mostré el sustrato. Y cuando tengo, le añado humus de lombriz para que quede una tierra potentemente buena y excelente para que nos ayude con el crecimiento de nuestra suculenta. Y además mi sustrato es muy bueno porque se ve reflejado en las plantas, así que se los recomiendo. Cuarto punto, la matera. La matera es muy importante porque esta debe cubrir las necesidades que necesite la suculenta o el cactus. Esto ya varía en el ancho, en el profundo, en el material, puede ser de plástico, de cerámica, de barro, puede ser con orificio o sin orificio. Recuerden que las materas anchas son para las suculentas que se expanden, como la Echeveria imbricata, la prolífica y muchas más que se expanden y tienen poquita raíz. También la planta que nos queda súper bien en este tipo de materas son los aeoniums, que esa planta es ancha y pues necesita cierto espacio para poder crecer, porque no podemos tener una matera súper alta y poco ancha y la plantica ahí toda deforme, no. Debe acoplarse a las características de la planta. La matera que tiene buena profundidad, ¿para qué nos sirve? Pues para las suculentas o para los cactus que tienen muchísima raíz. Un ejemplo puede ser el cactus de alfileres de Eva. Ese cactus tiene unas raíces gruesísimas y crecen muchísimo, son muy largas. Entonces ese tipo de cactus es mejor sembrarlos en ese tipo de materas. Las materas de plástico me gustan muchísimo porque retienen más la humedad y gastamos menos agua en nuestras suculentas. Esto quiere decir que voy a regar mi plantica y el agua va a durar mucho más tiempo en la planta. Esto quiere decir que no tengo que regar tan seguido. Bueno, pues la matera de barro me gusta más para los cactus porque se evapora mucho más rápido el agua y los cactus son más sensibles a las pudriciones. Entre los cactus y las suculentas, los cactus son menos resistentes a las pudriciones y pues todo ese tipo de cosas con la humedad o con el agua. Tienden a pudrirse más rápido o más fácil. Y muy importante deben tener en cuenta esto, las materas con orificio o sin orificio. Cuando ustedes tienen materas sin orificio, que es muy común en las oficinas, en las mesas, en las salas, bueno, entonces se debe tener muy en cuenta el riego. No debemos regar cada 8 días, ahora sí no. Debemos regar cada vez que el sustrato esté completamente seco. Y quiero que tengan en cuenta que este tipo de materas las personas lo utilizan mucho para los interiores. No estoy diciendo que estas materas solamente sean para interior, no, sino que esta matera es muy común verla en interiores. ¿Para qué? Para que no desagüe y se nos dañe la mesa y bueno, todo ese tipo de cosas. Cuando una matera no tiene orificio, deben tener en cuenta que el riego se prolonga. Es decir, se va a hacer cada vez que el sustrato esté completamente seco. El sustrato se puede regar en un mes, se puede regar en 15 días, se puede regar en 20 días. Pero todo depende de la iluminación, de las condiciones climáticas. Porque recuerden que las condiciones climáticas influyen mucho en la evaporación del agua. Sí es muy bueno que el cactus y la suculenta estén en una matera que tenga orificios, por si ustedes exceden el riego, pues el agua salga y no haya problema de pudrición. Y si ustedes tienen sus suculentas o sus cactus en materas con orificio, muchísimo mejor, porque va a haber menos probabilidad de que la planta se pudra, porque el agua va a circular mucho más rápido y va a evacuar. Otro punto muy importante es la iluminación. ¿Por qué? Porque de esto depende el correcto crecimiento de nuestra suculenta. Si no tiene mucha iluminación, pues va a crecer deformada, se va a etiolar y eso no es lo correcto y eso no es lo recomendable para nuestras planticas. Porque es que sirve tener una suculenta que es casi compacta, chiquita y que esté como así como de 50 centímetros, eso no está bien. Recuerden que hay suculentas de sombra, de semisombra y de sol directo. Todo depende cómo la plantica les vaya mostrando a ustedes su crecimiento con el tiempo. Si yo veo por internet, si yo veo así físico una plantica y digo, ay, pero si la mía también es de la misma y porque está así toda deforme, pues es por la luz, porque no le está dando la luz necesaria, la luz que necesita para crecer. Deben tener en cuenta que la ubicación de la planta es muy importante.
Y con esto me voy a otro punto que es muy importante. Yo creo que todos son importantes, pero es que este también es bien importante. Las plagas. Las plagas de nuestras suculentas nunca pueden faltar. Y en este momento estoy lidiando con una plaga que es, uy, no, tremenda. Mis suculentas se están llenando de hongos. De hongos, de hongos, de hongos. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Primero, si ustedes tienen una planta contagiada o una planta enferma, sepárenla. Sepárenla del resto, porque eso se van a cundir todas, se van a enfermar todas y eso no es lo que queremos. Como me pasó a mí, que me confié y dejé la planta ahí y se me contagiaron todas las que estaban alrededor. Recuerden que las plagas siempre van a aparecer cuando hay exceso de humedad y poca iluminación. Las plagas comunes en nuestras suculentas son los hongos, como les dije. Esto aparece por exceso de humedad o porque no les da la luz que es. Por ejemplo, mi planta es de sol directo. De sol directo, de sol pleno. Esas que cambian hermoso de color, ¿sí? Y la tengo en la sombra, ¿cierto? Bueno, listo. No pasa nada. Pero si no le da la luz que necesita para que sus hojitas se sequen, hongo seguro. Eso es fijito, fijito. Bueno, ¿y por qué las hojas de nuestras suculentas están mojadas? Pues porque regamos. Bueno, y si nosotros regamos las hojas completicas, completica la planta, ¿cierto? Y está en un lugar que no le da muy buena iluminación y que no tiene viento, plaga segura, hongo seguro. También se debe tener en cuenta que la cochinilla también está presente en nuestras plantas. Y esto se da también por exceso de humedad, porque el sol no le pega a la planta también. Entonces deben tener en cuenta, muy, muy en cuenta la ubicación de la suculenta. También ya les hice un video de cómo erradicar la cochinilla. Por si no lo han visto, se los dejo por aquí. Recuerden que todo este tipo de tratamientos debe ser con constancia, porque si no, nada va a servir, ningún tratamiento les va a servir. Y bueno, dos plagas más muy comunes, hay muchísimas más, pero estas son las que yo puedo evidenciar en mis suculentas o en mis plantas en general que me atacan muchísimo. El pulgón y la palomilla. Para erradicar ese tipo de plagas, sí me tengo que comprar un plaguicida químico para poder quitarlas. Último, el abono de las suculentas. Yo les he recomendado 100% el humus de lombriz. Puede ser líquido, puede ser sólido, pero es buenísimo, buenísimo. Para aplicárselo deben tener en cuenta el manual o las instrucciones que vienen en la botella o en el tarrito o en el empaque. O si no vienen instrucciones, preguntar a la persona que lo distribuye para que puedan tener un correcto manejo del producto. Es muy bueno, es 100% natural. No estamos contaminando, no estamos generando residuos ni absolutamente nada. Igualmente ya les hice un video de los fertilizantes o los abonos naturales que utilizo para mis suculentas y son 100% recomendados. Se los dejo por aquí para que no se lo pierdan. Bueno, jardineros, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido un poquito más de mí. Si conocen a alguien que está sufriendo con sus suculentas, que no les crece, que se les muere, comparte este video para que también aprenda y se llene de conocimiento. Si se me pasó algo, déjamelo saber en los comentarios, estaré leyendo y respondiendo. Muchas gracias por verme, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos por Instagram, nos pueden encontrar como jardin.es y en nuestro segundo perfil como Jardines by Angie. Muchas gracias por verme, no olvides compartir. Dios te bendiga. ¡Chao!